Hey, what's up guys, this is Mario, and in today's video, I'm gonna go over La Piedra del Sol, also famously known as the Aztec calendar. That is a big, huge rock that I'm sure you guys seen, that has like a little face in the middle. I'm gonna talk about that rock. Now, just to kind of give you guys a little background, history on that rock was discovered in 1790 by the Spanish. Keep in mind, this is still considered New Spain. Mexico doesn't exist yet. So pretty much when they discovered it, the Spanish decided, hey, let's just display it. Let's just put it in display in El Zócalo. That's the center of downtown Mexico City and next to the cathedral. So they decided to display it so everybody could see it. And guess what happened, guys? So something very incredible, something unexpected happened that the Spanish had to take it down. Can you guys guess what happened? Nope. So guys, what happened was that the indigenous started to bring flowers, they started to bring incense, they started to worship this rock. And keep in mind, guys, this is after 250 years of Spanish conquest where they try to convert indigenous people to Christianity. So the indigenous people still remember who they are, they still remember their heritage, their ancestors. So this is very interesting, guys, because the indigenous people of the era, they did not forget where they come from. They did not forget their ancestors. They did not forget who they are. So I wanted to mention that, guys, because that's very, very, very important. After the Catholic Church saw that, they definitely did not expect that. They did not expect for the indigenous people to remember their past, their ancestors, and to start worshiping that calendar, the rock again. So they had to take it down, guys. They had to take it down. They had to bury it, put it back where it came from. And it wasn't into the 19th century when Mexico gained its independence from Spain that they took it back out and they started to display all over the country, guys. So guys, I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys learned something. Don't forget to support this channel. And don't forget to smash that like button and subscribe to this channel. Thank you very much, guys. Appreciate it. La Piedra del Sol fue descubierta en 1790, ahí en Tenochtitlan. Ya saben dónde es Tenochtitlan, el centro histórico. En 1790. Ojo, 1790, México todavía ni existe, todavía es Nueva España. Entonces, los que gobiernan son los virreyes y el clero católico. Es igualito que hoy. Entonces, cuando los frailes, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, descubren la piedra, ¿dónde creen que la ponen? A un lado de la catedral, ahí la ponen al lado de la catedral católica, metropolitana, 1790. La ponen ahí, pues yo creo que dijeron, ay, pues vamos a ponerla ahí. ¿Y qué creen que pasó? Sucedió algo extraordinario, porque la tuvieron que quitar. Empezó a hundir. Terremoto, rayos. A la gente le importaba más. Se la robaron. ¿Cómo? A la gente le importaba más la piedra que la piedra. La piedra, la gente, los indígenas, empezaron a llevarle flores, incienso, adorar. A la piedra. Y entonces yo creo que los frailes católicos así, casi después de 300 años de estar ahí, dulo y dale, y mi hijo Jesús, María y no sé qué. Imagínense que de repente no olviden su raíz, cuando ya los pisoteaste y estás haciendo todo lo posible para que lo olviden, no. Entonces, afortunadamente, no la destruyeron, pero la volvieron a enterrar. Y fue en el siglo XIX, cuando ya México es independiente, la sacan y ha viajado, y de 1964... está ahí en ese lugar y es una piedra muy bonita allá del otro lado de este muro. Entonces vamos a verla. Alguna vez estuvo pintada y es una joya. Entonces antes se llamaba el calendario, porque recuerden que en uno de sus círculos están los 20 glifos del calendario. Entonces está relacionado, es como un resumen de Mesoamérica, porque es como los mexicas, no los mayas, los mexicas ven la concepción de su mundo. Entonces ellos ven la concepción de su mundo en mitos del humano, así. Hacen cuatro grandes intentos, dioses. Está el jaguar, está el viento, la lluvia de fuego y el agua. Pero de los cuatro, siempre el humano fue débil y no sobrevivió. Y entonces tuvo que ser uno de los cuatro rumbos del universo, hermano de Tezcatlipoca, Tezcatlipoca blanco, que se hace llamar bajo la concepción de los nahuas, Quetzalcóatl. Aquí se aplica mencionar esa palabra. Él tiene que viajar al mundo de los muertos para ir al noveno nivel, para preguntarle o para pedirle al señor de la muerte, así literal, Mictlán Tecutli, Mictlán muerte, Tecutli, señor, los huesos, para que con esos huesos pueda crear a nosotros. Y él mismísimo muere, pero como es Quetzalcóatl, él sí vuelve a la vida y nace con los huesos, y con esos huesos crea a los humanos. Eso quiere decir que bajo la concepción de los mexicas y su Tenochtitlan, estamos en la Nahui Oli, en la quinta era, en la quinta era del sol, ¿okay? Entonces fue cuando se crearon los humanos, es eso,
Ahorita que nos acerquemos les voy a explicar más. Hay algunos puntos que son los puntos cardinales, algunos rayos del sol. Está la Xicoatl, que es la serpiente de turquesa, la serpiente de Quetzal. Entonces recuerden que es muchísimo mejor llamarlos mexicas en lugar de aztecas. Es Tenochtitlan, en lugar de las tunas. Recuerden, eso es el centro histórico, el corazón de la Ciudad de México. Este es un Cuauhtzicalli, así, Cuauhtzicalli, literal, del náhuatl, traducido al español, vaso de corazones. Y en ese recipiente que está en el medio, pues ya se imaginarán, ¿qué se depositaba? Sangre. Corazones. Corazones. Y aquí está el grabado que está aquí. Bueno, este es el original, esta es una réplica para que vean. Entonces hay dos dioses así, que probablemente sean sus dioses más importantes. Entonces, del lado, viéndola de frente, del lado derecho está Huitzilopochtli, entonces colibrí de la izquierda, así literal, y Tezcatlipoca, así, espejo humeante, así lo que significa, así, es el señor de los cuatro rumbos y tiene tres hermanos, ¿ok? Tezcatlipoca negro, uno blanco, el rojito y uno como amarillo. Entonces son los colores del maíz, hay más de 100 tipos de distinciones del maíz, pero estos cuatro colores son fundamentales y cada uno reina en cada cuatro de los puntos del universo. Entonces, el original es Tezcatlipoca, que es el negro. ¿Sí han visto el maíz que es como azulito, negrito? Sí. El amarillo, está el rojito. El blanco. Y el blanco. ¿Okay? Y hay muchísimo. Porque bajo la concepción de los mexicas, ellos tienen un dios supremo arriba, celestial, que se llama Ometeotl. Ome es dos y Teotl, señor. Entonces, ese es el señor dos. Ese tiene un hijo y una hija. Ometecutli y Ometihuatl. Y esa pareja va a crear a los cuatro hermanos, a los cuatro rumbos del universo. Por eso Tezcatlipoca es extremadamente adorado, sumamente temido. ¿Por qué? Porque él te lo puede dar todo, pero que si no le cumples, cuando él lo decida, no le cumples, que crees que te puede arrebatar todo, incluso nuestra propia vida. Entonces, extremadamente importante. Entonces, su mes es el quinto, que se llama Toshkatl. Entonces, les platicaré el ritual de Tezcatlipoca, pero no se queden con las ganas. Compren el libro de Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino. Hay un apartado que dice dioses, y ahí relata cuál es el ritual a Tezcatlipoca, el Toshkatl. Pero ese sí termina en muerte, y es una joda. Vámonos. Entonces, chéquense, aquí están los cuatro intentos. Los cuatro intentos. Entonces, es el viento, es el jaguar, es la lluvia y la lluvia de fuego, ¿ok? Entonces, fueron que no tuvieron como successful, que no fueron exitosos, pues. Y este es el quinto. Entonces, el quinto, la Quetzalcóatl. Esta es la Xicoatl, la serpiente de fuego, así, cara a cara. Entonces, así, y es el quinto, porque fue hasta el quinto sol cuando se crea y se tiene éxito. Entonces son los cuatro puntos cardinales, rayos del sol. Este es el sol bajo la concepción de los nahuas y de los mexicas, es Tonatiuh, ¿ok? Entonces, en su lengua, ven uno de los 20 días del calendario, que es el Tecpatl, el cuchillo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sangre hace girar también el ritual, la sangre humana, para que esos dioses sigan generando y nos estén contentos, exactamente. Entonces, así es como lo perciben. Este se llamaba antes el calendario, porque aquí están los 20 glifos del calendario. Entonces, aquí está el Tecpatl, ahí está el viento, que es el mismo de acá, está la casa, está la lagartija, está la serpiente, está la muerte, el perro, el venado, está la hierba, está el terremoto. Entonces, así está el buitre, el águila. Entonces, ya saben cómo son los días. Y hay otra cosa. Ya que Quetzalcóatl puede crear a los humanos, ya ahí tenemos humanidad. Entonces, ahora lo único que hace falta es que tengamos un sol y una luna, ¿ok? Y entonces, para eso, no acorde a mí, acorde a sus códices. Hay varios códices donde este mito está, pero de los nahuas, ya del posclásico. Entonces, esta versión que yo les voy a dar es como recortada y tomada de varios de esos. Entonces, ¿cómo se crea el sol y la luna? Entonces, ellos en Teotihuacán hacen un tipo de concurso. Y convocan a dos personas, a un viejito y a un joven, para que los dos, alguno de los dos, después de hacer ofrendas, uno de los dos se convierta en el sol. Y los dos hacen su mayor esfuerzo, pero los dioses solamente van a escoger a uno para que él sea el sol. ¿Quién creen que va a ser, el viejo o el joven el que gana? El joven. El joven.
El joven se llamó Tecusistecatl y el viejo se llamó Nanahuatzin, ¿ok? Nanahuatzin el viejo, pero ganó el joven, Tecusistecatl. Y así de fácil, ya saben que todo en Mesoamérica es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es aventarse de los 63.5 metros de altura de la pirámide del Sol al vacío, donde hay una hoguera de fuego. Y cuando se lance así, va a salir convertido en el Sol. Y entonces, imagínense esa escena. ¿Alguien ha subido los 63.5 metros de la pirámide del Sol? Pues imagínense, ¿no? Pues ahí está, aquí a una hora del centro histórico sin tráfico, ¿ok? Y va el joven, muy valiente, Tecusistecatl, y se va a aventar. Y pues, ¿qué creen que pasó? Se cayó, se murió. Le dio miedo. Le dio miedo. Y entonces, pues no se avienta. Y entonces ahí va por segunda vez. Y el punto es que le da miedo. Y entonces, ¿quién creen que no temió y se avienta? Sin pensarlo. El viejo. Ahí va, Nanahuatzin, se avienta y él sale convertido en el Sol. Y entonces dice el joven, pues ¿cómo va a ganar un viejo? Y ahí se avienta también. Pues ya no puede haber dos soles, amigos. Entonces, ¿en qué creen que sale convertido? ¿En la luna? En la luna. Entonces ya tenemos el Sol, la luna, los humanos creados por Quetzalcóatl. Lo único que hace que falta es que haya, que gire el mundo, gire. Entonces no se mueven. O sea, no hay luz, no hay oscuridad, están los astros, ya está todo. Lo único que falta es que haya ese movimiento, que es el terremoto, es el movimiento, es el glifo. No lo encuentro, es este de por acá. Entonces, lo único que tiene que pasar es eso. Y entonces, eso lo hice un códice, yo no lo inventé. Entonces, hay varias versiones, pero esta me gusta mucho porque es muy icónica y es muy divertida. Entonces, dice que Quetzalcóatl toma un conejo, ah, por cierto, en la luna llena, ¿qué ven ustedes en la forma de la luna llena? Yo lo veo, y ellos lo veían, por eso hay varios poemas que están escritos, así se llama literal, conejo en la luna. Toma un conejo y lo avienta a la luna, y con ese impulso que le va a dar a la luna, ¿qué creen que va a pasar? Van a empezar a girar, y así se hace el universo, el sol, la luna, los humanos. Y estamos bajo la concepción de ellos en la Nahui, Olin, por allá está, no sé si por ahí lo menciona, pero estamos en esa época. Entonces, pues, les voy a decir cómo se mide el tiempo en la Mesoamérica, se me fue, pero con esto voy a cerrar. Esta es mi última explicación, voy a tratar de hacerla en 2 minutos. ¿Cómo se mide el tiempo en Mesoamérica? Se mide en bactunes, en catunes, en tunes, en huinales y en quines. ¿Qué significa eso? Tenemos un día, se llama bajo los mayas. En maya, quin, sol. ¿Cuántos días tiene un mes en el calendario solar? 20. Tenemos 20 días. Este se llama huinal. Después ya tenemos un año. Este se llama quin, sol. Entonces, un día, 20 días, un año, quin, sol. Y después, este quin, este día, este año, ¿cuántas veces creen que se va a tener que multiplicar? 20. Y eso nos va a dar 7200 días, equivalentes a 20 años de 365 días. Este se llama Katun. Y después, este Katun, ¿cuántas veces lo va? ¿Creen que lo vamos a tener que multiplicar otra vez? 20 por 20. 400. 400. Este periodo de 400 años se llama Baktun. Entonces es un día, son 20 días, es un año, son 20 años y 400 años. Kin, Winal, Tun, Katun, Baktun, Baktun, Katun, Tun, Winal y Kin. Así de fácil. Pero, ¿qué hay de fácil en eso? Eso no es lo sorprendente, sino que Mesoamérica, sobre todo las culturas del preclásico y del clásico, no solo los mayas, cuentan el tiempo así. Se ha identificado una fecha con puntos y con rayas muy icónica, es la 8 Ajau, 4 Kumku. En números que podemos entender es el 3114 antes de nuestra era. 3114 antes de nuestra era. Y de ese año, ¿cuántos bactunes creen que Mesoamérica va a contar? 13, equivalentes a 5200 años. Ese 8 Ajau 4 Kunku es la última ocasión, antes de la última ocasión, que para Mesoamérica el cosmos se reordena. Y si empezamos a contar 5200 años del 3114 antes de nuestra era, exactamente, el Baktú número 13 finalizó el 23 de diciembre del 2012. Y sigue, desde el 2012 hasta el 2412 estamos en el Baktun 14. Y sigue 15, 16 hasta el 20. Ese periodo se llama Pitín. Y sigue. Es interminable. Es una cuenta interminable del tiempo. Entonces, amigos, lo que les quiero decir es que ninguno de nosotros va a vivir un Baktun. Son 400 años. Pero varios de nosotros hemos vivido ya varios quines.
varias semanas, varios guinales, varios de nosotros ya varios túneles, varios años, y algunos de nosotros ya estamos en nuestro segundo o tercer catún, o sea, como en nuestros 40s, 30s, por ahí, y nadie va a alcanzar un Baktun. Pero amigos, yo les deseo de todo corazón aquí, los que están conmigo, que venían desde la mañana, desde el castillo, los que se incorporaron después, no importa, que ustedes alcancen en su vida 4, 5 catunes, viajando en paz, en armonía, con su familia. Valórenlo, valórenlo mucho, porque créanme que no cualquiera tiene la oportunidad de tomar un tour, de viajar, de tomarse un día. Hay personas que quisieran tener un día en su vida de tomarse una vacación, y por muchas razones no se puede. Nosotros que estamos aquí con salud lo podemos hacer, valórenlo. Entonces, valórenlo. Pero amigos, afortunadamente para ustedes, yo creo, de todos nuestros 4 o 5 catunes que vamos a vivir, tal vez hoy, este kin, este día, va a ser el único que vamos a pasar juntos. Afortunadamente para ustedes, porque pues, imagínense, no creo que haya alguien que me soporte mucho tiempo. Entonces, vamos a estar al mismo tiempo y al mismo espacio. Eso quiere decir que el día de hoy, aunque no crean, no lo hayan notado, ha sido mi intención que ustedes tengan un bonito kin, ¿ok? Muchas gracias, pásenla bien, regresen pronto. Gracias.